Muy buenas tardes, Bayer. Bienvenidos a este su programa, Bayer Innovation Radio. La verdad es que ya los extrañaba muchísimo. Y para quien no me conoce, yo soy Karen García, Innovation Officer. Y la otra opción que tienes es esconderte, agacharte. Pero lo que sí o sí va a suceder es que esa ola te va a llegar. Entonces, ¿dónde quieres estar? ¿On the top o escondido? ¿Tú dónde quieres estar, Marianita? Yo espero que surfeando esta ola, al igual que nuestros radio, escuchas de este programa. Y pues la verdad es que me encantó esta analogía, que se viene un programa muy interesante para todos aquellos que se preguntan siempre, oye, ¿cómo le hace esta plataforma para conocer mis preferencias, para saber lo que quiero comprar, para saber lo que me gusta consumir? Creo que son estas preguntas las que se van a estar respondiendo a lo largo de este programa. Sí, Marianita, todos podríamos estar expuestos con cualquier tipo de medicamento cuáles son los más comúnmente reportados por lo menos en población mexicana. Este es un estudio realizado en dos centros de concentración de una gran cantidad de pacientes muy grandes en nuestro país, que es el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, en donde La deficiencia de vitamina D, en la actualidad nos damos cuenta que tiene también una íntima relación con la obesidad. Y la obesidad es una pandemia, ¿sí? Que también nos ha acaecido desde hace aproximadamente 20 años y que no se le ha prestado la atención debida que habemos mucha gente que luchamos en contra de ella, estimulamos en un momento dado la función pancreática, y tratamos de lograr en su momento una insulinización adecuada, tratamos de estimular la activación a base de ejercicio, destruir el sedentarismo, pero ha sido un fracaso. La fast food nos ha ganado. Y el problema de obesidad en nuestro país alcanza cifras que lamentablemente no hemos logrado controlar. De tal manera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. En realidad los 10 años de la fundación se cumplen el 28 de septiembre, pero bueno, por la agenda de los médicos especialistas que nos acompañarán el día de hoy, pues tenía que ser este día. Este, la, la función en, no es la, la, la programación en vivo son 10 años que han sido de mucho trabajo, más de adentro hacia afuera, 10 años en donde se ha querido ayudar a todas las personas que tienen una enfermedad inflamatoria- intestinal, a vivirla como cualquier otra enfermedad. No somos ni más ni menos, la, la enfermedad tampoco nos define a nosotros, sino simplemente nos acompaña de Guadalajara, la doctora Francisca Martínez Silva de la Ciudad de México, y el doctor Manuel Martínez Vázquez de Monterrey, Nuevo León. Esperemos que pues, los tres juntos demos o sea, den como un panorama. Más este, actual, ¿no? De lo que ha sido y de lo que es, de lo que fue la enfermedad no hace muchos años, cuando apenas se, se conocía y en un futuro, ¿no? O sea, ¿qué nos espera como pacientes o cómo se hayan organizado? No sé quién, quién desea primero hablar y eso. Primero las damos. Bueno, muchas gracias, este, Betty. Eh, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto poder contribuir un poquito. Tenemos la fortuna de conocernos hace algunos años. Y se... Nos encantaría hacer un breve check-in. Sabemos que nos acompañan de muchos lugares diferentes. Entonces, agradecemos si pueden eh, contestar en el, en el Zoom, en el chat, su nombre y... Un alimento que les guste, es un poco difícil porque si son como yo, de seguro que les gustan muchos, entonces tratemos de escoger uno. Y también nos encantará escuchar cuál es su rol en el sistema alimentario. Tenemos ahí una pequeña encuesta, eh, si la pueden ver, creo que ya están empezando a contestarla. Muchas gracias. Felipe, te escuchamos. Gracias, Luna. Hola a todos, bienvenidos. Eh, pues la verdad es que es un día muy importante para nosotros eh, el, el fruto de un trabajo eh, largo arduo de, dedicado este llega a rendir sus frutos y lo vamos a, a compartir con todos ustedes eh, me gustaría platicarles un poquito sobre, sobre quién es asa eh, como como un, un hilador eh, colectivo para lograr un cambio sistémico en, en nuestro sistema agroalimentario en Baja California Sur. Y eso es todo. Les agradezco mucho. Eh, quedo, eh, están mis, mis eh, datos de contacto ahí abajo, por si eh, tienen alguna duda o alguna pregunta, con todo gusto puedo, puedo eh, resolverlo. Les agradezco mucho y hasta pronto. Colegas, queridos de la salud, la siguiente ponente es una neuroendocrina. Es la doctora Alma Cristina Pérez. Es probablemente una de las endócrinos más preparadas en atención a personas transgénero en México. Y elegimos este tema porque requerimos de la voz de los expertos entender cómo es el tratamiento hormonal y entender qué beneficios tiene este en nuestra población. Está bien reportado en la literatura que dar tratamiento hormonal mejora la calidad de vida. Por lo tanto, escuchar una presentación de alguien no psiquiatra. Que nos explique un poco más, nos ayudará a tener mejores procesos de atención en estas poblaciones de la diversidad sexual. Adelante. Hola, buen día. Soy Alma Cristina Pérez Galván, soy médico internista, endocrinóloga y neuroendocrinóloga. Soy miembro fundador y endocrinóloga del Centro de Atención Transgénero Integral. Agradezco mucho la eh, invitación para esta ponencia. Vamos a hablar sobre el tratamiento hormonal a personas transgénero y no binarias.